En el marco del proyecto de modernización y desarrollo de la infraestructura aeroportuaria del país, este lunes al mediodía comenzaron las operaciones en el remodelado Aeropuerto Internacional de Carmelo, en el balneario Sagarzazú. La obra demandó 9 meses y una inversión de 10 millones y medio de dólares. Bueno, la inversión total para Carmelo asciende a 10 millones y medio de dólares. Las características, que bueno, era un aeropuerto que no tenía pista asfaltada, era una pista de pasto natural, no tenía iluminación. Bueno, tuvimos que asfaltar toda la pista, aprovechamos a extender la pista a 1190 metros, perdón. Tiene todo balizamiento LED de última tecnología, una nueva plataforma de 6000 metros cuadrados. La terminal operará de 7 a 22 horas, fundamentalmente con vuelos privados, al tiempo que se trabaja con el Ministerio de Turismo para la concreción de líneas que puedan unir destinos de Brasil y Argentina. La modernización de los aeropuertos de Carmelo, Durazno, Paysandú, Salto, Melo y Rivera insumirá una inversión total de 67 millones de dólares por parte de Aeropuertos Uruguay. El presidente de la República destacó que este año se dará una inversión récord de 900 millones de dólares en obras públicas. Particularmente en lo que hace a obra pública, este año vamos a superar los 900 millones de dólares, siendo un récord histórico en inversión de obra pública. Si uno tiene oportunidad de ver la cantidad de obras viales, de puentes que se están haciendo y que se están licitando en el país, va a ser realmente revolucionario. Apelo a los más conocedores del interior, quizás rutas que no son muy transitadas, que no forman parte del circuito turístico, pero hoy venía un video de la Ruta 20 que va a ser transformador de esa zona de nuestro país. Y después, utilizando la Constitución y las leyes vigentes, el Estado tiene vinculación, interacción con el privado. Tiene la opción, como fue el caso de los aeropuertos. El año próximo comenzará la obra del aeropuerto de Rivera y el de Salto. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.